En esta lección completamos la reflexión sobre el aprendizaje de las magnitudes y su medida, mostrando las dificultades y errores más habituales sobre estas ideas. Ejemplificamos los errores con las magnitudes longitud, superficie y volumen. Agrupamos los errores según su origen, distinguiendo 6 grupos diferentes de errores, y proponemos algunas ideas para ayudar a los escolares a superarlos. El primer grupo de dificultades que presentaremos está asociado a la conservación de la cantidad. La forma y la posición que presentan los objetos son factores dominantes en la experiencia sensible de los escolares. Por ello, relacionan la longitud, la superficie o el volumen de un objeto con su aspecto o con su posición. Por ejemplo, en el caso de la longitud, los escolares afirman que una varilla B es más larga que otra A si su extremo está más adelantado, tal como muestra la figura. También afirman que dos varillas A y B tienen la misma longitud si sus extremos están colocados en la misma vertical de la cuadrícula. Enfrentar a los escolares a muchas experiencias de conservación de la cantidad con distintos objetos ayuda a superar este error. En el caso de la superficie, algunos escolares piensan que un objeto que visualmente ocupa más espacio tiene más superficie, aunque tenga muchos huecos, como es el caso de las dos imágenes que mostramos, que se han construido de manera que la superficie de la espiral y la del rectángulo es la misma. Sin embargo, algunos escolares atribuyen más superficie a la espiral. La búsqueda de contraejemplos para este error, como el que se muestra en la figura, ayuda a los escolares a superarlo. En el caso del volumen, algunos escolares piensan que una torre de cubos de base cuadrada ocupa menos que otra de base rectangular alargada. Estos errores se reproducen ante tareas de hueco sobrante. Por ejemplo, algunos escolares responden negativamente cuando se pregunta si el hueco que queda en una caja es el mismo al colocar en ella una bola de plastilina grande o dos bolas de plastilina pequeñas, cuyo volumen conjunto es equivalente al de la grande. Estos escolares no perciben la equivalencia entre el volumen de la bola grande de plastilina y la suma del volumen de las dos bolas pequeñas, incluso aunque hayan visto que las dos bolas pequeñas se obtenían al separar la bola grande en dos trozos, por lo que también muestran un desarrollo débil de la composición aditiva. Que los escolares experimenten en una variedad de situaciones con recipientes físicos y con construcciones de cubos de distintas formas y tamaños ayuda a superar este error. El segundo grupo de dificultades está relacionado con el establecimiento de relaciones de dependencia entre dos magnitudes diferentes. Ya sabemos que percibir una magnitud requiere la capacidad para aislar un atributo de un objeto ignorando otros atributos que se perciben al mismo tiempo. Los escolares pueden haber percibido las dos magnitudes, pero después consideran que están relacionadas. Por ejemplo, relacionan el perímetro y la superficie, pensando que a igual superficie, igual perímetro, o que a mayor superficie, mayor perímetro. Por ejemplo, afirman erróneamente que las imágenes de la figura que tienen igual perímetro también tienen la misma superficie. De nuevo, enfrentar a los estudiantes a una variedad de contraejemplos sobre esta propiedad les puede ayudar a superarla. Este vínculo se extiende hasta edades avanzadas en las que ya se ha introducido el manejo de fórmulas para el cálculo de la superficie. Por ejemplo, algunos escolares no reconocen que los triángulos de la figura tienen la misma superficie, a pesar de conocer la fórmula y observar que tienen la misma base y la misma altura. Domina en ellos la percepción de que el triángulo con mayor perímetro debe tener mayor superficie. Mostrar a los estudiantes alguna imagen dinámica en la que se vea que mover el vértice sin cambiar la altura no modifica la superficie
puede ayudar a los escolares a superar este error. Algunos escolares, para calcular el volumen de figuras compuestas por cubos unidad, cuentan los cubos que se ven en la superficie. Por ejemplo, en el prisma de la figura responden que tiene un volumen de 66 unidades. No perciben que cuentan algunos cubos más de una vez y que ignoran los cubos interiores. Que los estudiantes hagan construcciones de cubos con materiales concretos puede ayudar a superar este error.